Hoy en Estamos Contigo vamos a conocer varias hermandades de la Semana Santa de Totana. Vamos a comenzar aquí en la Hermandad de la Negación y Exaltación de la Cruz. Vamos a introducirnos en esta calle Bolivia, que es donde se encuentra su sede, con su famosa bocina, su, cómo no, también trono y el gallo, que es algo de lo más característico que tiene esta hermandad. Y está aquí con nosotros pues el presidente, José María Carrión. Muy buenas. Buenas. Bueno, cuéntame, ¿cómo estáis trabajando este año por la Semana Santa de Totana? Pues como más o menos como todos los años, con ilusión y con ganas de que salga todo bien. ¿Y cómo son los preparativos previos? Pues los preparativos, pues estamos preparando el trono, como estáis viendo, la banda está ensayando, luego tenemos los ensayos correspondientes con las ayudas y todo eso, y poco a poco, y pues limpiando estandartes y colocando cosas, imágenes, preparando túnicas y pues todo lo que conlleva los preparativos de la Semana Santa de Totana. ¿Y echan la mano los hermanos y las hermanas? ¿Vienen aquí por las noches o qué? Sí, más o menos ya la actividad durante todo este mes ya se es más continua, aunque se trabaja durante todo el año, pero ya en todo este tiempo ya sé, todas las noches estamos aquí echando una mano. ¿Y qué es lo que traéis? No sé si hay alguna novedad o no, o alguna modificación, aparte de los recorridos que ya se ha dicho en varias ocasiones. No, este año nosotros ahora mismo novedad no tenemos ninguna. Nosotros lo único que tenemos es un gran proyecto que estamos trabajando en él, como es el proyecto de nuestra nueva sede, y pues ya estamos preparando papeles, licencias y otras cosas, pues para ver si el año que viene tenemos nuestra sede nueva. ¿Pero estáis con los permisos de obras? Estamos ya preparando eso, sí. ¿Eso lo saben desde el ayuntamiento para que agilicen las cosas o qué? Hombre, estamos en ello, estamos en ello. Sabemos que vamos a ir un poco despacio. Hombre, va la cosa un poquito despacio, pero bueno, vamos poquito a poco, y yo creo que pasada Semana Santa y eso tenemos ya prácticamente con todos los papeles agilizados para empezar a ir realizando la sede nueva. ¿Dónde va a estar? Y cuéntame algunas características de esa nueva sede. Pues la sede va a estar ahora mismo la calle, no me acuerdo el nombre, pero la referencia está, el solar está al lado de la Hermandad de Jesús Resucitado. Uh-huh. Y la sede pues va a ser una sede pues funcional, una cosa que esté bien y para trabajar a gusto y para que el trono y todo eso pues esté bien recogido y nosotros los hermanos pues estemos a gusto. ¿Y qué vais a hacer con esta? Pues esta pues ya se verá, a ver lo que decida la asamblea, o bien se vende o bien se queda o lo que se decida, lo que decían los hermanos será. Y lo de vender sería alguno de los vecinos, ¿no? O a la Salomé. Hombre, o... sí. Siempre viene a bien, lo lógico sería, si le interesa a alguno de los vecinos, vendérsela a ellos. Muy bien. Bueno, pues aquí está José María, mucha más gente. Cuéntame un poco quiénes son las personas que te acompañan aquí esta noche, si forman parte de la directiva o son hermanos que echan una mano aquí. No, ellos son todos componentes de la directiva y faltan algunos más que no han podido asistir hoy, pero como verás, está bien representada. Bastantes mujeres, casi más que hombres, pero está todo muy bien. Pues vamos a hablar con alguno de ellos. Venga. Pues vamos a empezar por aquí, por un sitio que empezar. Muy buenas. Buenas noches. Bueno, cuéntame, ¿cuál es tu nombre y qué es tu función o cuál es tu función dentro de la directiva? Bueno, yo soy Juan Miguel y yo me encargo un poco en ayudar en la... gestionar los ayudas del trono y hasta organizarlos, preparar algunos ensayos para llevar el trono y un poco eso. ¿Es complicado el poner en, el distribuir los pesos, las alturas de cada uno? Sí, un poquillo. Sí, lo que pasa es que ya tenemos un sistema de tacos, entonces medimos toda la gente, le preparamos a cada uno un taco en función de su medida y ya el trono se queda bastante más cuadrado. Antes, cuando no había tacos, sí era bastante más complicado cuadrar la gente, pero ahora con los tacos es bastante más sencillo. Muchas gracias. Y aquí al lado, muy buenas. Hola, buenas noches. Cuéntame tu función dentro de la... Yo soy Paqui, soy la vocal de formación. Bueno, aparte de colaborar de forma general en la hermandad, pues como vocal de formación me encargo del tema de las actividades con niños que se hacen a nivel local, cada Semana Santa. Ahora mismo estamos ya con la preparación de la exposición, y así ven los niños la Semana Santa, que se inaugura el sábado que viene. Además, una edición muy especial, ¿no? Bueno, sí.
Y nada, pues colaborando en todo lo que se puede. Y luego también se hacen otra serie de actividades que para inculcar precisamente, que creo que es lo que se intenta, ¿no? Inculcar el amor de la Semana Santa a los más jóvenes. Claro. Por ejemplo, con ese así ven los niños la Semana Santa, ¿no? Sí, bueno, y la convivencia que se ha hecho ya hace poco en el Colegio La Milagrosa, pues también se trabaja con ellos a través de talleres, de juegos, para lo que tú dices, inculcar un poco el sentimiento de la Semana Santa y lo que significa. Muchas gracias, para Totana. Gracias. De nada. Y aquí al lado tenemos, que está un poco afónica, porque pasaba una cosa curiosa, ¿no? Que era pedir la mano de alguien de esta hermandad, la hermandad de la oración en el huerto, y eso pasó hace un año, en un Viernes Santo, creo. Sí. Y se cumplió el sábado pasado y es ahí estás, ¿no? Bueno, pues primero de pedir disculpas porque hoy me he pillado así. Hay que decir viva a la novia muchas veces. Sí, pero pasa, bueno, ¿no? Esto de salir pues lleva sus consecuencias. Y no estamos acostumbrados, ¿no? Cuando ya somos padres. Claro, ¿no? Claro, yo creo que ha sido eso, que es la falta de costumbre. Pero bueno. Cuéntame, ¿qué función haces dentro de la hermandad? Bueno, pues yo soy la secretaria. Uh-huh. Y como cualquier secretario, pues todo el tema de papeleo, de las citaciones, redactar las actas. Y bueno, aparte de todo eso, pues como cualquier otro aquí al final, todos hacemos de todo. Y si hay que hacer bocadillo, pues hacemos bocadillo. Si hay que preparar el trono, se prepara el trono. Si hay que ensayar, al final todos vamos a una. Y además de eso, no sé si con el tema de la nueva sede, esos papeleos te han tocado a ti también. Bueno, tampoco ha sido tanto. Alguno así en concreto, pero también, bueno, tampoco es nada en especial. Te vemos con tu pequeño, creo, ¿no? Que sí. Ya le estás inculcando el amor a la negación. Exactamente. La del gallo. De pie a cabeza. El gallo de pie a cabeza. Muy bien. ¿Se sí. le puedo preguntar? Bueno, sí. A ver. Hola, que... muy buenas. Dile ¿Cuál es tu nombre? Rafael. Rafael, ¿tú sales en la Semana Santa? Sí. ¿Cómo es tu traje de nazareno? Cuéntame. ¿Tu túnica de qué color es? Negra. ¿Negra? ¿No? Y un fajín que lleva, muy bonito, ¿no? Bueno, Rafa, ¿qué edad tienes? ¿Cuántos añitos tienes? 4. Ah, pues es que tiene 4 años y quiero aquí que hable como si fuera un tío grande. Bueno, Rafa, pues ¿has hecho algo para la exposición de Así ven los niños la Semana Santa en tu cole? ¿Has hecho algún trabajo en el colegio? ¿Sí? ¿Qué has hecho? ¿Un trono, una imagen...? ¿Dibujos? ¿Sí? Muy bien, Rafa, muchas gracias, ¿eh? Bueno, pues desde muy pequeñitos, aquí ya inculcándoles la Semana Santa, y vamos a tu compañera, que muy buenas. Hola. Cuéntame, ¿cuál es tu cargo y qué haces dentro de la hermandad? Pues yo me llamo Jacqueline y soy vocal de organización. ¿Y de qué se encarga un vocal de organización? Pues nosotros pues nos encargamos de preparar el miércoles de ceniza, el Via Cruz y de San José, el pregón, pues un poco encabezarlo más o menos para que vaya todo bien. Yo le preguntaba al presidente si tenéis alguna novedad, y esta novedad sí tenéis dos importantes novedades. El pregonero y el nazareno de honor. Pregonero y el nazareno de honor que es mi tío. Así, y estoy pues muy orgullosa de que sea este año él. ¿Y te ves alguna vez tú recibiendo ese galardón? Uf, no lo sé. Con los años, no lo sé. Pero aquí pues trabajando para la hermandad para que salga todo bien. Pues muchísimas gracias. De nada. Y vamos a quedarnos ahora, pues prácticamente... Bueno, aquí hay alguien más, que es que se van escabullendo un poquito según, ¿no? Muy buenas. Buenas noches. ¿Cuál es tu nombre? Francisco José. Francisco José, cuéntame, ¿cuál es tu función y qué haces dentro de la dirección? Pues soy vocal y... De todo, hago de todo lo que haga falta, donde haga falta, no tengo nada en concreto. Lo que haga falta, como ha dicho mi compañera, si hay que hacer bocadillos, si hay que arreglar cualquier cosita por aquí, se arregla, lo que haga falta. Ayudar, transportar útiles, enseres y pues, lo que sea. Y entre ellas soy ayuda del trono y participo por lo que más en la Semana Santa, pues llevando el trono. ¿Y cuál es para ti el mejor día de la Semana Santa de Totana? Pues todos son buenos. No puedo elegir porque me gustan todos por igual. No tengo ninguno en concreto porque para mí son todos buenos. ¿Todos buenos, especiales? ¿No? Sí, todos especiales. Desde que empieza hasta que termina, todos son especiales. Quizás el Viernes Santo por la noche, ya que termina y tal, pues es algo más... Parece que es más emotivo, ya piensas que pues ya otro año más ha pasado. Pero por regla general son todos
todo igual de bueno. Bueno, y además este año estaréis muy atentos al pregón, ¿no? Sí, hombre, que para eso es de nuestra hermandad, el pregonero. Este año es un año especial por eso. Tenemos Nazareno de Honor y el pregonero y pues, un año especial para la hermandad, sí. Bien. Bueno, pues Francisco José, te dejamos, que sigas colaborando y ayudando en lo que haga falta para la hermandad. Muy bien, venga, a vosotros. Y vamos a ir a por el pregonero que está sentado aquí enfrente, porque, señor pregonero, venga usted por acá. Que ya estuvimos hablando con él precisamente en el primer programa que habría en estos especiales de la Semana Santa de Totana. Juan Carrión, el día 2 de abril, un día muy señalado para ti y especial por varios motivos, ¿no? También la inauguración de una calle, que cuéntame cómo ha sido ese proceso de que fuera admitido por todos, el que se dedicara a esa calle y luego lo que representa también ese trabajo para ti de la Semana Santa, que está también mezclado un poco con la solidaridad que muestras en el trabajo que realizas con las enfermedades raras. Sí, yo creo que cuando tuve la oportunidad de que el presidente del Cabildo me transmitiese pues, su deseo, ¿no? De que se fuese la persona que encomendada para pregonar la Semana Santa, la verdad que fue algo que describí con esa misma ilusión que te transmití cuando tuvimos la oportunidad de hacer esta entrevista. Un orgullo de pertenecer a la hermandad de la Negación y Exaltación de la Cruz y de igual forma también a la Cofradía del Santísimo Cristo de la Agonía, y es mi vinculación directa, ¿no? Y en la misma calle, ¿no? Y en la misma calle y solo la separa una pared, ¿no? O sea que yo creo que es algo que uno lo lleva en el corazón como cualquier nazareno en Totana. Y bueno, yo creo que será un día especial, como tú bien dices, el 2 de abril, tener la oportunidad delante del pueblo de Totana de pregonar la Semana Santa, de transmitirle a los totaneros pues, los sentimientos, ¿no? de un nazareno más, con esa humildad que quiero tener muy presente, ¿no? porque han sido extraordinarias las personas que han tenido esa responsabilidad con anterioridad a mí, de las personas que he tenido oportunidad de aprender mucho, porque he tenido que leer con gusto y recrearme en todo lo que aporta cada uno de los pregones, que son diferentes y distintos, e intentar transmitir en mi pregón pues lo que tú me has comentado que me define, ¿no? Y es también mi servicio a los demás, al lado de personas y familias que conviven con una enfermedad rara, y ello me lo aporta mi princesita Celia, que es quien me ha permitido estar aquí al lado de las asociaciones que represento, que trabajan cada día por mejorar la calidad de vida de personas y familias con enfermedades raras. Y también pues, agradecer al Ayuntamiento de Totana, a toda la Corporación Municipal, porque esa propuesta que se iniciaba en el Pleno Municipal del año 2014, en donde autorizaban y de forma unánime todos los grupos políticos designar un espacio público a Celia Carrión Pérez de Tudela, pues la verdad que he querido, junto con mi familia pues, y el Ayuntamiento, pues poder realizar también este emotivo acto para nosotros y justo una hora antes del inicio de ese pregón, ¿no? Yo creo que para mí es especial hacerlo de esta forma y creo que es mi agradecimiento al pueblo de Totana y de manera especial al Ayuntamiento por haber hecho posible, ¿no? También esa ilusión, ¿no? Y que el nombre de Celia va a estar en una calle que también es especialmente significativa, porque es la calle en donde actualmente se ubica, ¿no? El centro que lleva su nombre. Uh-huh. O sea, va a ser la calle de San Cristóbal la que se va a llamar ahora. Sí, efectivamente, la calle San Cristóbal, en el tramo que va desde la avenida Santa Eulalia hasta la Rambla. Uh-huh. O sea, así es. Y espero y deseo pues que los vecinos también lo entiendan con cariño, porque para nosotros también es muy especial y que el Ayuntamiento pues haya tenido también a bien el que sea en un espacio y concretamente en este, para nosotros también lo hace realmente especial. Pues seguro que sí. Oye, Juan, y viniendo por aquí por echar una mano, ¿no? Lo que haga falta, ¿o qué? Bueno, o cuando el tiempo te lo permite. Entre viaje siempre... y viaje, entre ver a la reina o no verla. Bueno, yo creo que siempre uno está vinculado a su hermandad, y para mí es especial estar al lado de la hermandad, que son muchos los momentos que he tenido oportunidad de vivir aquí y seguro muchos los momentos que tengo que seguir viviendo, pero estar al lado de todas las personas que actualmente forman la Junta Directiva y por supuesto en aquello en donde pueda uno ayudar, pues seguro que sí. Pues muchísimas gracias, Juan. Gracias a vosotros.
Bueno, pues así es como se trabaja en esta hermandad de la negación y la exaltación de la cruz en Totana. Y estamos con el Nazareno de honor, no puede ser de otra manera, estado de la negación, que hoy lo tenéis, bueno, esta Semana Santa para tenerlo todo, faltaba solo el cartel, ¿no? Sí, pues ya lo que pasa es que se nos adelantó, pero bueno, no es malo, ¿no? Ya que sea el pregonero y el Nazareno, se llama así, ¿no? Bueno, yo creo que algo habremos hecho cuando no han convocado para que seamos uno el pregonero y otro el Nazareno, no lo sé. Pues estamos muy orgullosos, por lo menos yo de que él sea el pregonero. Y yo, desde el Nazareno de la Semana Santa del 2017, estoy bastante orgulloso. Bueno, amigo Murcia Crespo, cuéntame, ¿qué sueles hacer aquí cuando te acercas en este tiempo de cuaresma a tu hermandad? Pues mira, ahora, como no pertenezco a la directiva ya, pero como si... Le... Tiempo, ¿eh? Sí, está desde el año 82 hasta 2003, hasta 2007, perdón. Pero ahora vengo y colaboro con lo que ellos me digan, con lo de la nueva directiva que hay, con lo que me dicen, pues colaboro ya, y cuando no hay que hacer nada, pues vengo a ver la banda como ensaya y a ver si cómo van las cosas. Me gusta hacer mis detalles de... Como también soy de aquí atrás, he sido el comisario del trozo y que me encargo de esto. Si hay que hacer, arreglar esto, cualquier cosa que hay que hacer, pues vengo y se lo comento a ellos. Oye, voy a arreglar esto. Entonces, eso es lo que suelo hacer. Y ya pues a recoger mi lotería, a repartir mi lotería por ahí, por las calles y ya está. ¿Alguna vez ha caído algo? ¿Ha tocado algo? Mala suerte, en eso tenemos mala suerte. A lo mejor después de esta entrevista toca. Mira, yo estoy aquí en el bolsillo la llevo, ¿sabes? Empecé a repartirla hoy. Pues no ha tocado nada. Bueno, pues un mensaje para que salga la gente a la calle y que disfrute la Semana Santa, porque para ti, ¿qué tendría que tener esta Semana Santa para mejorar? ¿Hay muchas cosas o son pequeñas cositas que van poco a poco? Son pequeñas cosas. A mí lo único que me gustaría, y lo dije la noche del miércoles de ceniza, es que la gente joven participase más en las hermandades, porque hay 20 y 17 hermandades, y no creo no está la gente joven que la que se ve, lo vemos luego en la calle vestido de nazareno, no está, y a mí me gustaría que estuviese más. Oye, no es que sea una obligación. Que se metieran que se meta en la carrera y a la directiva y a la hermandad, a trabajar, que sepan que es muy bonito trabajar, yo es lo que he vivido, ¿entiendes? Desde pequeño estoy aquí arrimado y es lo que más me gusta la Semana Santa y participar, que no voy a estar siempre, ¿no? Porque hay otros compañeros que también tienen que estar, por eso estaba la directiva, pero que yo, mis compañeros de la directiva, cuando me dicen, oye, que hay que echar una mano para esto, aquí está el tío, ¿entiendes? No lo voy a faltar. Por eso eres Nazareno de Honor. Bueno, no sé si será por eso. Estoy bastante orgulloso, lo digo de todo corazón, de ser Nazareno no de la Semana Santa de 2017, de representar a todos mis compañeros nazarenos, aunque hay muchos que se lo merecen, como yo quizás más, pero yo este año lo estoy viviendo muy grande, ¿entiendes? Y estoy muy orgulloso. Muy bien, pues nosotros ahora vamos a coger a la banda. Sí, ahora mismo... ¿Vienen por aquí? Sí, ya vienen por aquí. Ya viene aquí el amigo Paredes, que se os da cante toda la historia. Vale, muchas gracias a vosotros. Venga.
precisamente es quien, maestro, bueno, quien dirige la banda, el jefe de la banda. Sí, bueno, soy el jefe de la banda, no soy director musical, pero soy el jefe de la banda ya bastantes años. Y aquí vamos, somos aficionados, no somos músicos ni mucho menos, pero hacemos lo que podemos. Pero si tenéis, por lo que estoy comprobando en estos programas, es que varias de las bandas y agrupaciones musicales estáis teniendo a maestros de diferentes voces, de diferentes instrumentos, sí, para mejorar la calidad instrumental y musical que tiene la banda de todas. Sí, nosotros ya teníamos algunas, las canciones la mayoría son propias. Este año hemos sacado una canción que nos la ha montado un muchacho que es músico. Nos ha dado unas cuantas nociones con voces diferentes y de momento pues ahí vamos, no va mal la cosa. ¿Cuántos sois los músicos? ¿Siempre sois más o menos los mismos? Sí, nos mantenemos alrededor de unas 50 personas aproximadamente. Unos 28 cornetas y 22 tambores, entre tambores y bombos y tal. ¿Estás contento con el trabajo que se realiza? Pues sí, la verdad, hombre. Es mucho sacrificio. Nosotros no ensayamos todo el año como algunas hermandades, pero empezamos pronto, antes de Navidad. Intentamos empezar y son muchas noches, unas veces no viene uno, otras veces no viene otro, pero es mucho sacrificio y la verdad que no está mal. O sea, pues la recompensa es buena. Te dejo que sigas con el ensayo. Gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros.
Hoy en Estamos Contigo nos hemos venido aquí a la Hermandad del Beso de Judas, a su sede, que se encuentra en la plaza que lleva el mismo nombre, que no hace mucho, que además se decidió hacer, y hace unos meses, finales del pasado año, fue cuando se inauguraba, con mucho trabajo, por cierto, no por tener esa plaza, ese nombre, sino por todo lo que conlleva la Hermandad del Beso de Judas, y siempre trabajando por parte de los hermanos y las hermanas para conseguir un céntimo de euro e invertirlo en los diferentes proyectos que tienen entre manos. Quiteria, presidenta, bienvenida, Estamos Contigo. Buenas noches, Salva. Bueno, cuéntame, ¿qué proyectos tenéis nuevos de cara a este año para seguir mejorando la Semana Santa y con ello también vuestra propia hermandad? Pues proyectos, este año se está restaurando los romanos, Rosa María Sáez, y estamos, que después ya lo comentarán, se está haciendo en un bajo nuevo que se compró el año pasado, se está haciendo una habitación insonorizada para que la banda no tenga problemas para ensayar todo el año, porque no paran de ensayar en todo el año. Y ahora mismo se está trabajando todo el año, se está trabajando en el bajo nuevo. ¿Y lo que es la hermandad, qué es lo que necesita para seguir mejorando? ¿Qué carencias crees que tiene y cómo crees que se podría mejorar? Pues ahora mismo nosotros estamos muy contentos con lo que tenemos, porque la verdad es que se ha hecho mucho. No nosotros como en la directiva que tenemos ahora, sino de años para atrás. Pero pues siempre se puede ir mejorando. Tenemos proyectos de queremos hacer un trono, pero también tenemos el problema de que como cambiamos de imagen, hay que desmontar Jueves Santo corriendo para volver a poner, porque viene Jueves Santo llevamos el Beso de Judas, la composición completa, y el viernes sacamos Jesús Traspasado. Entonces, para que no tengamos ese trasiego, pues queremos hacer un trono, queremos terminar el bajo que todavía nos queda para este año que viene, para que la banda ya empiece a ensayar y pues báculos nuevos, o sea, tenemos varios proyectos para el año que viene. O sea, que todo eso es mucho dinero, lo que se tiene que invertir y mucho trabajo también, ¿no? Sí. Porque estáis cogiendo todas las barras que podéis, hacéis además una fiesta muy particular, que es la fiesta del mojito, ¿no? Sí, nosotros, pues nuestra manera de conseguir dinero, o sea, lotería, hermanos, por supuesto, y que no nos falte, y con barras. O sea, hacemos barras, hacemos nuestra fiesta, que ya la tenemos de todos los años, la fiesta del mojito, que cada año va mejor. Y así vamos bien. Bueno, pues vamos a ver si conocemos a algunas de las personas más que están trabajando aquí en esta hermandad precisamente esta noche y de esa manera ir contándoles y mostrándoles a ustedes cómo se trabaja en la hermandad del Beso de Judas. Y Quiteria, no sé si quieres lanzar algún mensaje de cara a que, bueno, pues hermanos o hermanas se puedan inscribir en esta hermandad del Beso de Judas, que relativamente es de las más jóvenes que tiene la Semana Santa de Totana. Pues sí, pues que vengan, que nos conozcan, que aquí se reciba todo el mundo con los brazos abiertos. Martes Santo, o sea, que aquí los ayudas que salen no son todos de la hermandad. Martes Santo salen mujeres, el trono lleno de mujeres y de todas las hermandades. O sea, nosotros aquí recibimos a todo el mundo con los brazos abiertos. ¿Entonces le dejáis también la túnica, el fajín o...? Se le deja la túnica, ¿no? Porque túnica negra tiene todo los totaneros. Entonces le dejamos fajín. Y lunes santo, cuando hacemos el traslado, a los hombres le dejamos la corbata y a las mujeres el pañuelo. Y de esa manera también pueden participar en ese traslado. Sí, luego lo dejamos y luego lo devuelven y así vamos. Muy bien. Una Semana Santa que, por cierto, la del martes, creo recordar que nació en el año 1996 esa procesión del Martes Santo aquí en Totana, para seguir completando la Semana Santa de Totana y después, bueno, lo del resucitado que ya lleva el 25 aniversario desde el año pasado, ya este va a ser 26. ¿Y tú cómo ves la Semana Santa? ¿La ves con el suficiente auge para llegar y alcanzar ese interés turístico nacional que se persigue? Pues yo pienso que necesitamos todavía mucho, pero sí, yo creo que se llegará a conseguir. Se están poniendo las piedras en el camino para hacerlo firme. Sí, se están poniendo. Muy bien. Quiteria, muchísimas gracias y lo dicho, vamos a conocer a más personas que están trabajando aquí en la hermandad.
Y en este caso estamos con la banda del Beso de Judas. Muy buenas, ¿eres Pedro? Buenas, Pedro, sí. Por aquí tenemos... Juan. Juan, ¿tu nombre es? José. ¿Y el tuyo? Pedro. Dos Pedros, un Juan y un José, que son un poco los que dirigen y orquestan las marchas que se interpretan aquí, ¿no, Pedro? Bueno, orquestarla, para eso está el maestro. Nosotros pues probamos a hacer lo que buenamente podemos. Seguimos las directrices que nos marca el maestro y las pautas, más o menos. Es lo que... ¿De qué te encargas tú? ¿De qué parte te encargas tú? Nosotros estamos de jefe de banda, pues la percusión. Tenemos un maestro percusionista y aparte otro maestro de viento y metal. Y pues, un poco de intentar llevar esto un poco para adelante como buenamente podemos. Juan, ¿de qué parte de la banda te encargas tú? Bueno, yo soy el comisario de la banda. Me encargo prácticamente de... Pues de que esto no les falte nada, de que haya un poco de seriedad en la banda y junto con mis compañeros que tenemos aquí, pues llevamos lo mejor posible, más que un ese de llevarlo bien, ¿no? De que sea una banda que lo disfrutemos todos, ¿me entiendes? Es lo importante en Semana Santa, disfrutarlo. ¿Y cuál es el secreto para que una banda siempre tenga más o menos el mismo número de integrantes? Dale, ¿el cariño que se le da? Sí, no, la gente pues tratarla bien, que estén a gusto con lo que ellos hagan, entonces vuelven, siguen. De hecho, los tambores que hay empezaron de pequeños, ¿no? Y están ahí igual que las cornetas, y se han cambiado algunas de tambores a cornetas, algunos, y así vamos. Entonces, pues, ellos van creciendo y se mantienen, pues una banda pues se mantiene así, ¿entiendes? Perfecto, muchas gracias. Nada. ¿Y aquí de qué instrumento te encargas tú? Yo de la corneta. ¿Y cuánto tiempo tocando la corneta? Llevaremos 18, 19 años. ¿18, 19 años ya tocando? Claro. O sea, que tú las marchas al dedillo te las sabes. No, eso nunca. Cada año se introduce alguna nueva, ¿no? Sí, todos los años se introduce por las que podemos, una, dos, media, las que podemos. ¿Este año cuál tienes nueva? Este año, pues, a ver. A ver la que sale, ¿no? A ver la que sale, eso mismo. Que para eso estáis en los ensayos, ¿no? Sí, a ver si sale alguna. Bueno, tú en este caso debes con la trompeta. La trompeta, sí. ¿Cuánto tiempo con ella? Llevo 4 años. Antes estaba con el tambor, pero ya después de 2 o 3 años que estuve con el tambor ya me cambié a la trompeta. ¿Y siempre has estado en la hermandad del Beso de Judas? Sí, he estado tocando también otra hermandad de Totana, pero la que más años llevo es aquí en la hermandad del Beso de Judas. ¿Y qué tiene? ¿Qué te engancha? ¿Y qué dices, bueno, me quedo en esta? Sobre todo por la convivencia que tenemos. Es como una familia. Esto es aquí, todo, vamos, lo que haga falta a cualquiera, aquí, vamos. Que sí, que vosotros lo hacéis todo, ¿no? Trabajáis en todo. Sí, también es verdad que ya te digo que en general aquí en Totana cualquier hermandad es una familia, pero como esta, vamos, poca, sí. Hay que decirlo con orgullo, que para algo estás aquí, ¿no? Sí. Muchas gracias. Y dos cosas más antes de que sigáis con el ensayo. Sois unos 45, así me han dicho. Sí, entre tambores, cornetas y banderines, y si no me falla la memoria, 45, 44, sí, 42, 45 son. ¿Y cómo lleváis los ensayos fuera de un sitio establecido durante todo el año? ¿Cómo es eso? Pues... complicado. Un poco complicado, porque viendo favores a uno, al ayuntamiento nos está haciendo un local, a la hermandad también de Jesús Resucitado también nos deja su local, y ya a ver si para el año que viene ya tenemos, hemos comprado aquí enfrente un bajo y estamos haciendo ampliando la sede, y estamos haciendo dentro del bajo, se está haciendo entre varios componentes de la hermandad, están haciendo una sala insonorizada donde tengamos ya el sitio fijo donde poner los huevos, como dice la gallina, que sepamos ya siempre dónde tenemos que estar y estar, y donde mejor que en tu casa, no molestando a nadie y no teniendo que pedir favores, que de todas maneras, tanto la hermandad del Jesús Resucitado como el ayuntamiento no nos han puesto pegas ni ninguna, y gracias a ellos, pues. Muy bien. Pero vamos de rante y así ahora ya tendremos sitio fijo. Por cierto, ¿cuál es la marcha que vais a interpretar ahora? Ahora, Orando al Cielo. Pues nosotros nos quedamos con Orando al Cielo. Muchas gracias a todos por haber estado aquí. Orando al Cielo, y nosotros, Orando al Cielo, nos vamos a ir enseguida a conocer cómo es esa sala insonorizada que están haciendo los propios hermanos y hermanas de la Hermandad del Beso de Judas.
Estamos ya en esta nueva zona, que es un bajo que adquiríais hace no mucho, ¿no?, por parte de la hermandad. Martín, muy buenas. Sí, buenas. Buenas noches. Soy Martín, comisario de trono de la hermandad Beso de Judas. Y sí, este bajo se compró el año pasado y está enfrente justo de donde tenemos nuestra sede, justo en la misma plaza, que por cierto lleva el nombre Plaza Beso de Judas. Y este bajo se compró sobre todo para hacer una sala que es en la que estamos ahora mismo, que se está terminando, que ya solo falta el suelo, que es una sala para que ensaye la banda durante todo el año, que no tengamos que estar alquilando por ahí bajos y todo eso. Y como estáis viendo, pues la sala prácticamente está terminada, falta nada más que el suelo. Es una sala que lleva un doble aislamiento para el ruido, con madera especial y tratada para el tema de ruido, indicada por ingenieros en la materia de lo que hay que hacer. ¿Y eso está puesto en el techo, en las paredes, en todos sitios? Suelo, paredes, techo, todo. O sea, está cerrado por todo, porque estamos dentro de un edificio y cuando esté una banda de tambores y cornetas ensayando no se puede oír fuera. Claro. Y vamos, nos queda nada prácticamente para terminar esta sala. Quedarán un par de meses de trabajo como mucho. O sea que después de Semana Santa ya podrá seguir la banda ensayando aquí. Correcto. Después de Semana Santa ya, de cara al año que viene, la banda ya podrá ensayar en la nueva instalación que está terminando. Bueno, Martín, aparte de eso, ¿qué más haces dentro de la cofradía o de la hermandad en este caso? Pues como he dicho al principio, pues este año me ha tocado ser comisario de trono junto con Elena, que ahora hablaré con ella. Y aparte, pues aquí en esta hermandad, pues no lo hacemos prácticamente todos nosotros. O sea que en esta sala, pues estamos trabajando tanto compañeros de la hermandad como estoy yo. Y vamos, entre todos, directivos, amigos, todo el mundo. O sea, esto lo hacemos todo entre nosotros. Bueno, pues vamos a hablar con Elena. Elena, ven por aquí, por favor. Que aquí está Elena, que además traes una campana. Cuéntame esa campana, sí. ¿Qué es? Pues el año pasado se estropeó, se rajó, este año la han soldado y el otro día pues fuimos a ver una nueva para ponerle al trono este año una nueva. Y esta por lo menos que os sirve para lo que son los ensayos, ¿no? Aquí se ve cómo está de las veces que la habéis picado, ¿eh? Porque esto no es que vaya a dar un golpe ni dos, ¿no? Esto es que hay que darle para que los ayudas sepan cuándo parar y marcar, ¿no? Vaya. Bueno, Elena, por cierto, ¿pesa mucho el trono? ¿Tú te metes debajo o qué? Sí, el año pasado salía de ayuda, que vamos, llevo ya varios años saliendo, y sí, hombre, pesa. Porque además sois el martes santo por la noche cuando salen las mujeres. Sí, el martes santo por la noche, cuando salen, sí. Bueno, ¿y el trono se aligerará algún día o no? ¿O va bien así? Va. Va con el puerto. Sí, va así. ¿Cuántas mujeres sois dentro de esta hermandad, más o menos? Pues... más o menos... ¿Sobre 50 o así? Sí. Que pero ahora mismo exactamente no lo sé. ¿Y dónde vais a pedir la nueva campana? Pues hemos ido a Cieza a verla. A un orfebre, sí, ¿no? Sí, que la hace allí. Uh-huh. Y ahí estuvimos viéndola. Talleres Penalba, que me llevan por aquí, sí. Que es muy conocido, la Semana Santa Totanera, sí, porque mucha gente acude allí. Sí, porque al final va mucha gente allí. Hace... Que os tratan bien, ¿no? Sí.
Muy bien, Elena. Pues muchísimas gracias. Y si quieres decir algo a las mujeres que nos estén viendo para que se apunten a la Hermandad del Beso de Judas, a arrimar el hombro, nunca mejor dicho. Sí, pues que se animen, que aquí las esperamos con los brazos abiertos. Muchas gracias. Y en esta sala tan particular es donde después de la Semana Santa ensayará todos los que son los componentes de la banda de música de El Beso de Judas. Así nosotros nos vamos a conocer otra hermandad de Totana. Nos encontramos en la hermandad de nuestro Padre Jesús y está con nosotros parte de la Junta Directiva para hablarnos un poco de las novedades que presenta para esta Semana Santa 2017. Se trata, por una parte, de Alfonso, que está con nosotros, Alfonso Andreu, y por otra parte, David Muñoz, que también se encuentra aquí con nosotros. Bueno, contadme un poco lo que habéis hecho ya para ir cambiando, para ir mejorando esta Casa de Hermandad, que por cierto, fue y se quedó construida en el año 2002, y desde entonces siempre hay que hacer mejoras, ¿no? Porque esto es como una casa, hay que mantenerla. Sí, esto hay que mantenerlo, pues bueno, se inauguró el 21 de marzo de 2002, y bueno, este año hace ya 15 años que tenemos que está la hermandad. Entonces, pues bueno, pues del paso de la gente, del trasiego, del movimiento que hay aquí, pues necesitaba ya un poco de reforma de pintura, un chapa de pintura, por decirlo de alguna manera. Y bueno, pues prácticamente este año hemos tirado todo el tiempo pues en eso, en pintar. No hemos pintado nosotros, porque para esto nosotros lo pintamos, pero sí hemos estado acondicionándola un poco, modernizándola un poco, cambiando cortinas, dejándola un poco más acorde ya con los tiempos que estamos. Porque ya puedo decir, son 15 años y bueno, 15 años pues se nota el paso del tiempo. ¿Y cómo llevas lo de ser presidente? ¿Es mucha responsabilidad? ¿Pesa mucho el cargo? Pues sí, mucha responsabilidad, mucho estrés. Los toros desde la barrera se ven mejor, pero bueno, como luego dicen, palos con gusto no duelen. Y aparte de eso, ¿tenéis alguna novedad a la hora de procesionar con el cambio de recorrido que ha habido? Pues bueno, nosotros este año, Viernes Santo por la noche, de aquí para atrás, el trono, los armados se adelantaban, cuando llegaban a la plaza se adelantaban para hacer la rueda del caracol y dejaban al trono pues prácticamente solo con la cuarta de Jesús, pues a la altura más o menos del Bar Calabaza. Entonces este año hemos pensado que bueno, que se abran las túnicas y sean las túnicas las que se queden acompañando al trono para que el trono no entre solo. Entonces ya va a entrar acompañado con las túnicas. Será más bonito y se verá mejor. Con los nazarenos. Con los nazarenos de color, sí. Muy bien. Y vamos a hablar con David, que, por cierto, ¿qué cargo tienes dentro de la Junta Directiva? No, yo soy un vocal más. Un vocal más. ¿Y por qué te hiciste de nuestro Padre Jesús? Pues a mí desde pequeño me han gustado los armados. Empecé a salir con 5 años o así. Y desde entonces, siempre cada vez un poco más. Hasta que Alfonso nos fue metiendo a todos los jóvenes y aquí estamos con él. ¿Y se nota la juventud en el impulso que ha tomado la hermandad o no? Estamos intentando rejuvenecer aún más la hermandad, que abrirla, que no esté cerrada, que todo el mundo que sea hermano venga, incluso la gente que no sea hermana, que venga, que disfrute, levantar un poco más la Semana Santa, así y ayudamos a intentar levantar aún más la hermandad. E intentar rejuvenecer siempre, porque al final el futuro son los críos. No, eso es cierto. El futuro son los jóvenes, entonces poco a poco los que éramos pequeños ya somos luego viejos. Pasa tiempo rápido, ¿eh? Entonces si no nos rejuvenecemos al final moriremos. Y hace falta abrir y rejuvenecer todo lo que se pueda. Entre esas iniciativas, como explica David, en rejuvenecer, hay una que es hacer un viaje un viaje temático, ¿no? A un parque temático. Pues sí, hemos estado trabajando durante este invierno y se nos ocurrió la idea de que en el puente de la región, como el viernes de fiesta, pues tirarnos viernes, sábado y domingo a hacer un viaje por aventura y a Ferrari Land, que lo inauguran el 7 de abril, que todavía no está sin inaugurar. Entonces nos pegaremos un viaje al puente de la región y nos iremos para por aventura. Para darle un poco también de convivencia a toda la gente que se quiera apuntar. No hace falta que sea de la hermandad, aunque no sea de la hermandad te puede apuntar y puede venir al viaje con nosotros. Este sitio donde nos encontramos es en la zona de sótano, donde tenéis ¿qué? Cuéntame. Pues bueno, es aquí principalmente donde se hacen las asambleas generales o las reuniones con los ayudas, las reuniones con las túnicas, con los armados y las asambleas generales. Luego también tenemos una pequeña cocina que, bueno, aparte de hacer las reuniones, pues también cuando terminan los armados de ensayar, pues también se da un pequeño aperitivo. Luego Jueves Santo por la mañana hacemos un almuerzo aquí, viene el Santo una comida. Entonces que se utiliza también para las comidas y para las fiestas. Antiguamente, no hace muchos años, en las fiestas de Totana,
como ponían la feria aquí, también abríamos aquí y hacíamos un chiringuito, poníamos una tasca aquí y nos tirábamos pues 3 días pues sirviendo a la gente por longaniza, morcilla, lo típico de aquí de Totana. Para recobrar dinero, hay que recobrar dinero, sea como sea. ¿Cómo están las cosas a día de hoy, David, en cuanto a la economía se refiere? No sé si tú controlas mucho ese tema o no, o ¿cómo lo ves? Porque claro, son varios años lo que han pasado ya, pero claro, la Casa Hermandad es muy grande y la inversión también. La inversión es grande y siempre se trabaja, porque sacar la Semana Santa no es barato. Sacar la Semana Santa cuesta dinero y es todo el año lotería, unas tarjetas que hemos hecho para jugar al Euromillón, todo lo que podemos, todo lo que se nos ocurre que sea nuevo, rifas, cualquier cosa que se nos ocurre que sea nuevo, que sea inventiva para poder sacar un euro. Un euro que, por cierto, es muy preciado, ¿no? El ir sacándolo, porque también luego también hay flores, hay que arreglar los tronos. Claro, hay que arreglar los tronos, pero lo que te iba a decir, que tenemos que estar también agradecidos a la directiva de Pedro Marín Ayala, que fueron los que hicieron la hermandad esta, y ellos su empeño era, hasta que no estuviera la hermandad pagada, no se dejarían la directiva, y al final lo consiguieron. Entonces, que nos hemos encontrado con una casa hermandad que son 160 metros cuadrados, que los tenemos amortizados, que no hay que invertir un duro ni hipoteca ni nada, porque está totalmente pagado. Entonces, eso alivia mucho de cara al trabajo del día a día. Un saludo para Pedro Marín Ayala, y que deseamos que esté pronto recuperado, que sabemos que va recuperándose poco, sí, poco a poco. Que eso nos alegra, la verdad. Pues vamos a conocer una parte curiosa de este bajo. Sígueme, porque por aquí, vente por aquí, porque esto es curioso, cuanto menos. Y es que tienen su parte de cocina, como bien apuntaba el presidente, como bien decía Alfonso, y esta parte de cocina es donde preparan el manjar o el alimento para los ayudas, para cuando hacen ensayo y sobre todo los viernes, para tener también esa jornada de convivencia. Nos metemos en los fogones, no se han equivocado el programa, estamos hablando de Semana Santa, pero esto también forma parte de la Semana Santa de Totana. Muy buenas. Hola, muy buenas. Te vemos con las manos en la masa, no, pero en el tomate sí. Sí. ¿No? Unos pimientos para la ensaladilla. Cuéntame, ¿cómo hacéis esto de llegar aquí, montar una cocina? ¿Esto cómo se lleva? Pues bien. ¿Siempre os toca a los mismos o no? No, nos vamos turnando. Pero bueno, todos ayudamos un poco y aportamos, sí. ¿Mucho tiempo siendo de la hermandad? Sí, bueno, a mí de toda la vida. Mis padres, mis abuelos, de toda la vida, sí, en esta hermandad. ¿Y qué es lo que tiene esta hermandad que ha dicho, bueno, yo...? Pues bueno, sobre todo buena gente y transmiten mucha... Bueno, el espíritu de la Semana Santa. Bien. Bueno, ¿y de qué te encargas tú? Pues yo soy armado, ya llevo 8 o 9 años siendo armado. Y ya está, yo me encargo de, como ella, de la ensaladilla y de ayudar a cocinar aquí a la gente y a todo lo que haga falta, a repartir trajes, a lo que haga falta. Los armados que tú dices un año, vamos, de no parar, con sí. El 150 aniversario. Creo, 250 aniversario. 250, un cuarto de siglo, si te pronto. Sí, sí. La verdad que estuvo muy bien, fue uno parar y ya está, lo disfrutamos todo lo que pudimos y más y nos gustó mucho. Yo he visto al jefe de los armados que estaba ya diciendo, bueno, estaba ya agotado al final, ¿no? Sí, como todo hombre, teniendo un acto tras otro, pues al final acabas cansado, pero con gusto se hace todo. Bueno, pues con gusto y también con cocina, que ahí están las ollas calentando las patatas, para que no falten esa ensaladilla. Bueno, nosotros vamos a seguir conociendo la Casa Hermandad, en este caso, de nuestro Padre Jesús. Estamos en esta zona que se puede llamar que es la zona de los tronos, ¿no? Alfonso, cuéntame, aquí tenéis los dos tronos. Sí, aquí tenemos... El de nuestro Padre Jesús y el de Santo Sepulcro. El de Santo Sepulcro. Tenemos los dos tronos, como tú has dicho, el de nuestro Padre Jesús, Santo Sepulcro. Nuestro Padre Jesús que procesiona el Viernes de Dolores, que hacemos el Via Crucis de las Tres Ave Marías. Y luego también sale Jueves Santo por la mañana, Jueves Santo por la tarde. Bueno, la procesión de Jueves Santo por la noche y Viernes Santo por la mañana. Y el trono del sepulcro, pues que sale Viernes Santo por la tarde en la procesión del sepulcro, el traslado. Y luego Viernes Santo por la noche en la procesión del entierro. Y aquí prácticamente es donde se mueve todo prácticamente en la hermandad, donde arreglamos los tronos, ahora mismo los tenemos tapados, pero ya enseguida los destaparemos, hay que empezar a prepararlo, empezar a limpiarlo, y aquí prácticamente todo el bullicio de la hermandad pasa todo por esta zona.
El 2015 fue un año apoteósico, no solamente por el 250 aniversario de los armados, sino también por ser el cartel anunciador de la Semana Santa. Correcto, sí. Tiene su anécdota, ¿no? Sí, sí, tiene su anécdota. Se encargaron los Sácame Guapa de realizar las fotos para el cartel. Y la anécdota que tiene es, pues bueno, que cuando llegamos, ellos estuvieron todo bien el santo por la mañana aquí sacando fotos, y cuando llegamos al mediodía, levantamos la persiana y vimos que empieza a salir humo, toda la hermandad llena de humo. Pues claro, todo el mundo asustado, que se estaba pegando fuego a algo. Y eran ellos que estaban con una máquina de humo, habían llenado toda esta sala de humo para realizar la foto que luego fue la portada del cartel de la Semana Santa 2015. El susto fue en 2014. El susto fue en 2014, pero gordo, ¿eh? Pero un susto gordo. Tú imagínate llegar bien el santo al mediodía y encontrarte toda la hermandad llena de humo y no saber de dónde es. Nos pegamos un susto muy gordo, muy gordo, muy gordo. ¿No supieron avisar o...? No, no, yo creo que ellos, conforme haciendo la foto, se les ocurrió la idea de decir, pues coño, vamos a llenar esto de humo y a ver la sensación que da la foto con luces y demás. Y la verdad es que yo creo que acertaron y mucho, porque la verdad es que el cartel fue un cartel muy, muy bonito. Un santo sepulcro que no sé si también tuvo su restauración y todo, ¿no? Sí, el año pasado pues nos lo restauraron en el centro de restauración de la región de Murcia, pues se encargaron de hacerle un poco de lavado de la policromía. No pudieron ondear mucho porque no se sabía lo que se iban a encontrar debajo, porque antiguamente se le echaba aceite de esencia a la talla para por donde iba pasando, que fuera abriendo. Entonces, pues no se fiaban tampoco de escarbar mucho porque no sabía lo que se iban a encontrar. Entonces, pues bueno, le hicieron una pequeña limpieza de cara y la verdad es que el resultado fue muy satisfactorio. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues como ven, la hermandad que no para de hacer cosas. Y David, ¿dónde vamos a ir ahora? No sé si quieres contarme algo más de esta sala o vamos. No, esta sala, pues, aparte de los recuerdos y todo lo que habéis visto del 250 aniversario, agradecimientos de otras hermandades, ya lo ha dicho todo Alfonso. La anécdota, tu susto también fue grande, ¿no? La anécdota, el susto fue muy, muy grande cuando llegamos todos, pero asustados. Bueno, menos mal que luego fue para algo bueno, ¿no? Bastante bueno. Muy bien. Pues vamos a ver ahora qué parte de la hermandad. Pues vamos arriba, que queda, es donde están las oficinas, donde guardamos las túnicas moradas, guardamos los trajes de armado. Ya lo de papeleo. Vamos a ver dónde se organiza todo, ¿eh? Sí. Que eso es importante. Sí, también, y mucho. Vamos para allá. Estamos en esta parte, se puede decir, de oficinas, noble también de la hermandad. Alfonso, cuéntame, porque estáis de aniversario de las túnicas, creo, algo curioso. Pues sí, este año celebramos el 25 aniversario de las túnicas, desde que las túnicas están saliendo en formación, porque las túnicas datan de 1964-1965, cuando un grupo de personas, entre ellas Agustín Sarabia, que desde entonces todavía procesiona, es la única persona que queda todavía que procesiona desde el principio, pues decidieron formar. Al principio salían con el estandarte, los dos faroles, y tres o cuatro personas acompañando al trono con los cordones del sepulcro. Entonces solamente salían esas personas. Ya en el 1992 pues se decidió crear la sección para que fueran, se pudiera vestir todo el mundo que quisiera y fueran acompañando también otra sección más de la hermandad. Entonces este año hacen 25 años y el domingo pasado estuvimos en la Santa realizando una ofrenda floral a Santa Eulalia, pues dando gracias, pues, y que dure por lo menos otros 25 años más como mínimo. Por cierto, que tenéis aquí una joya dentro de la hermandad, en cuanto al tiempo se refiere, el estandarte de 1903. Pues sí, tenemos el estandarte que, como te has dicho, de 1903, es una donación que hizo la familia Martínez Sánchez a la hermandad, y bueno, desde 1903 pues todavía sigue procesionando, es con el que actualmente procesionamos, no hemos decidido ni cambiarlo, ni restaurarlo, ni nada, y está conforme está de 1903, que no ha sufrido ninguna variación. Es lo único de los pocos, David, que sobrevivió a la guerra civil. Sí, junto con la imagen del Cristo yacente, seguramente lo único. Ni libros de actas ni de cuentas. Tenemos un libro de cuentas que es de 1940-1942, las tres cosas más antiguas. Todo lo demás, la guerra civil se perdió. Y seguís trabajando para seguir manteniendo la Semana Santa, seguir manteniendo las tradiciones, y entre ellas también están los armados. No sé si quieres apuntar algo más o si no nos vamos a ir a ver cómo ensayan. Los armados ya tuvieron bastante con su 250 aniversario, que yo creo que ya todo el mundo los conoció bien, y la verdad es que sí, bueno, es un plan de cachondeo, pero claro que seguimos trabajando por los armados para que no haya gente que quiera dejar de salir.
este año tenemos sobre 50-60 armados. Yo creo que uno de los años que más numeroso es. Entonces, pues claro, trabajando todos los años, mucha juventud que quiere vestirse de armado y tenemos que decirle, oye, hasta que tenga una cierta edad, porque es un traje que pesa, es un traje un poco incómodo, pero bueno, la gente que le gusta y la gente que lo siente, da igual, hay gente que ya más de 30 y tantos años vistiéndose de armado. Entonces todavía tenemos gente que lo vive y que lo siente. Nosotros, las armas, sí, en 1991 antiguamente no había mujeres vestidas de armado. Y en el 1991, en una asamblea general, pues se decidió que las mujeres también, porque no podían participar y vestirse de armado. Entonces, pues muchas veces gracias a ellas, pues vamos también siendo tan numerosos. Por cierto, que hay una carta de Su Majestad de los Reyes de España. Cuéntame, David, ¿de esa carta por qué es y con qué fin estáis intentando establecer relaciones con la Casa Real y la habéis hecho hermanos mayores de la hermandad? Sí, lo hicimos hermano honorífico. La intención es que cuando pase el tiempo que establecen ellos, al ser hermano honorífico, la hermandad cuente con el título de Real. Pasemos a ser la Real Hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno y del Santo Sepulcro. Y la intención es, pues, aparte de seguir, como te decía antes, engrandando la hermandad, seguir engrandando la Semana Santa. Tener una hermandad, o en este caso casi dos, como va a ver, con el título de Real, es algo muy importante. Muy bien, pues muchísimas gracias a los dos por habernos hecho este recorrido por la Casa Hermandad de nuestro Padre Jesús y del Santo Sepulcro, y hasta una próxima ocasión. Yo me voy para abajo a ver cómo empiezan a ensayar los armaos y a ver qué nos cuentan ellos. Muy bien, muchas gracias Salva a ti y a Teletotana por dar la oportunidad de la hermandad, que se abra a todo el mundo y que la pueda ver a través de la televisión. Solamente decir que, bueno, que la hermandad está abierta a todo el mundo, no hace falta que sea solamente hermano de la hermandad para poder venir por aquí, y que lo recibiremos con los brazos abiertos. Ahí, muchísimas gracias. A ti, Salva. Vámonos, vamos para abajo, que están ya empezando los ensayos de los armados. Y estamos en plena calle, empiezan a sonar los tambores, y aquí estamos con nuestro amigo Juan, que es el jefe de las cuartas de los armados, que se divide en eso, en cuartas, ¿no? En cuartas, correcto. ¿Y qué tiene que tener una cuarta de los armados? Pues la cuarta de los armados está compuesta por cuatro picas y un jefe que lleva la espada, que se distingue en los morriones, con tres flores. Los demás llevan una. Recordamos lo del morrión, que es el especie de casco que lleváis, ¿no? Correcto. Sí, sí. Que ya se hizo una exposición hace un par de años por el 250 aniversario, o sea, 252 años, sois un número que picúa. Correcto, ya llevamos 252 y que nos queden muchos, que nos queden muchos por salir. ¿Y para ti cómo fue vivir siendo jefe de los armados ese cuarto de siglo? Pues en principio un orgullo muy grande por estar ahí y ser el jefe en ese momento, pero más que por ser jefe, por ser armado y estar metido en los armados por la cantidad de años que llevamos ya saliendo y que no se pierda esta tradición y no se pierdan los armados, porque sería una lástima perder para la Semana Santa de Totana, perder el tema de los armados. Además sois una seña de identidad, no solamente por el tiempo que lleváis, sino también por lo que hacéis, ¿no?, de cara a la Semana Santa, aparte de esos desfiles, haciendo el caracol. La rueda del caracol. Y también haciendo la puntanada. La puntonada. La puntonada que se trata, pues ya está, con un cambio de ritmo de tambor y con unos palillazos y se hace una especie de reverencia. Y además de eso también, algo importante, el día del pregón también sois protagonistas con la entrega de bandera que hacéis a las autoridades, o en este caso las autoridades a vosotros. Sí, pero bueno, el día del pregón ahora lo dejamos Jueves Santo por la mañana, que es cuando recogemos la bandera, y es cuando, antiguamente es cuando empezaba la Semana Santa prácticamente, porque antes no había tantas cosas ni tantos actos, y se empezaba con la salida de los almados, la recogida de la bandera con el alcalde y con toda la corporación. Y nada, y se empezaba el tema con la Semana Santa, y muy orgulloso de seguir las tradiciones de antiguas, que son las que al final tenemos que conservar y son las que tienen que estar presentes. Ese Jueves Santo para mañana para vosotros es muy especial. Mucho. La gente, los armados, tanto los niños como los que salen los primeros años, como los que llevamos, el ponerse, aunque nos vestimos el viernes de antes, el viernes de Dolores, con el Vía Crucis,
pero el Jueves Santo por la mañana, la sensación de ponerse ya el traje y empezar la Semana Santa para nosotros, por lo menos para mí, lo más grande que hay. ¿Cuántos son este año? ¿Han ido aumentando después del 250 aniversario? Porque eso fue... Prácticamente hemos tenido un par de bajas este año, unas por trabajo, otras por circunstancias, pero somos los mismos que cuando en el 250 aniversario. O sea que nosotros, conforme van saliendo, pues siempre hay incorporaciones y siempre hay gente que pues, se anima, más bien pequeños siempre, algún grande también, pero siempre hay gente que se anima y aquí seguimos la marcha con los, no perdiendo armado. Juan, lo que llevas en la mano, ¿siempre también lo llevas en los desfiles? No, la bandera la lleva Joaquín. Yo, al ser el jefe, yo siempre he ido al lado de Joaquín. Siempre no. He corrido prácticamente todas las cuartas de los armas. Pero Joaquín es el encargado, que lleva la bandera. Muy bien. Bueno, pues te dejo que empieces el ensayo. ¿Cuánto ensayáis? ¿Cuándo empezáis los ensayos? Los ensayos nosotros los empezamos aquí normalmente a partir del miércoles de ceniza. ¿Para Cuaresma? Sí, correcto. O bien el jueves siguiente o a la semana siguiente empezamos a ensayar. Uh-huh. Y así lo hacemos, pues se ha hecho de toda la vida y así seguimos haciendo. Y que siga. ¿Es muy caro ser armado? Me refiero para hacer el traje o... No, el traje, vamos a ver, la hermandad es la que se está encargada de todo y la hermandad le pone a disposición de cada armado el traje que necesita, lo que necesita y todo. Coste, la hermandad lleva un coste muy grande. Pero bueno, al final los zagales nos responden y salimos y lo hacemos medio en condiciones, no tenemos problemas y ahí vamos, luchando, que es lo que nos hace falta. Pues a seguir cumpliendo años y con la tradición de Totana. Muchísimas gracias. Vamos a ver cómo empieza este ensayo de los hermanos. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Thank you.
así, viendo cómo desfilan los armados, nosotros despedimos esta semana nuestro programa. Estamos contigo. La próxima semana continuaremos contándoles más sobre la Semana Santa y tradiciones de Totana.